baile hemos venido caminando hasta encontrar los vinos del Perú. Aquí están más de 200 personas migrantes, hay defensores de derechos humanos, está la Iglesia Católica presente, está la Iglesia Metodista, la Iglesia Bautista, hay muchos terroristas, porque queremos hacer visible una vez más a nivel nacional lo que está pasando con las personas migrantes. Ustedes saben que nuestro país está lleno de violencia, una violencia como la violencia que había en los tiempos de Jesús. Había un imperio que dominaba el pueblo de Jesús. A Jesús se le hizo un juicio político y lo condenaron. A Jesús se le hizo paz en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, lleno eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, la Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos ustedes saben que esta semana para la Iglesia Cristiana, para la Iglesia Católica, se está celebrando la Semana Santa, lo que se llama el Via Crucis, los oficios de Semana Santa que hacen los sacerdotes o los pastores. Nosotros hemos querido juntarnos aquí en esta comunidad porque hemos querido juntarnos en esta comunidad porque queremos hacer visible una vez más que para las personas migrantes, como la mayoría de los que estamos aquí, este país es muy violento. Aquí en esta zona, donde inicia la tenebrosa ruta del Golfo, donde todos los días son asaltados, donde todos los días las mujeres son abusadas sexualmente, estamos emprendiendo este viacrucis para mover las conciencias, para mover los corazones, pero sobre todo las manos. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Thank you.